Ya acaban de aprobar, sí, en el Congreso de la Ciudad de México, por 64 votos por unanimidad, que Martí Batres sea el jefe de gobierno de la Ciudad de México en relevo de Claudia Sheinbaum. 64 votos a cero. No, pues salió como la Asamblea Cubana. Tuvo más votos Martí Batres que el presidente Díaz-Canel ahora que lo reeligieron, porque ahí tuvo 3 o 4 en contra. Aquí cero, sí. 64-0, tómala. ¿Por qué? Por eso. Entonces fueron 63 para Martí Batres, un voto para hablar, absurdo, ¿sí? Usted no está en la competencia, ni puede ser otra vez jefe de gobierno de la Ciudad de México. Digo, es la falta de seriedad, ¿no? La ocurrencia, la estupidez política, vamos, para ser claros. Votan por Ebrard, ¿sí? Para ser jefe de gobierno. En fin, es tirar un voto. Lo que le quiero decir es que, bueno, 63 a favor y 1 en contra. Estoy buscando a Martí Batres, pero mientras le tengo más información con Laura Pérez Hernández.